Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estén y a la hora que nos estén mirando. Hoy en el programa de Mercy Sein Radio TV tenemos a una invitada desde la hermana patria Argentina. Y pues nos visita, anda aquí en la Ciudad de México y ustedes van a saber qué es lo que anda haciendo por acá, a qué se dedica y pues sobre todo invitarlos a que asistan a un evento que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México el día 29 de marzo. Entre ellos va a estar Vanessa, quien pues se las presento. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, sí, vamos a estar en ese evento que son 3 días, 27, 28 y 29 de marzo. Un gran, gran evento de encuentro de muchas hermanas y de muchos hermanos. Tú tienes los datos en Casa Tonal y todos esos lugares que yo estoy aprendiendo dónde quedan. Excelente, excelente. Y cuéntanos, Vanessa, ¿cómo te ha tratado México en estos días que has estado aquí? Maravillosamente bien. Es como, por momentos, si no fuera por los picantes, como estar en casa. La comida me encanta, pero tengo que avisar antes, por favor, sin picantes. Después todos los encuentros con hermanas y hermanos, absolutamente maravillosos, conmovedores. La información que va circulando, mi canal está, como decimos en Argentina, a full, trabajando un montón, recibiendo un montón de información y bueno, me siento muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias a todos ustedes por recibirme, por acompañarme, bueno, por hacer estas notas. Tengo hermanas que me van diciendo por aquí, por allá, me pasan las ubicaciones. La verdad, muy fluido todo. ¿Cuál es tu labor que estás haciendo aquí en la Ciudad de México, que hoy estás aquí en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pero antes, ¿cómo tú te consideras o cómo tú entras a este mundo espiritual? Bueno, mira, son dos cositas diferentes. Una tiene que ver con este camino que estoy recorriendo, que lo empecé desde el Cono Sur, desde Ushuaia, que es la última ciudad de la República Argentina, donde el canal que fluye a través de mí, que se llama el canal de Mariam, que es el canal de la Magdalena, me venía diciendo que teníamos que activar 13 manifestaciones para llegar a la vibración 14, que es la activación de la diosa en el planeta y en cada uno de nosotros, nosotros y nosotras. Así que en un principio no comprendí mucho qué era esto de la activación de la diosa. Lo tomé como algo personal, pero después me di cuenta que también era algo colectivo, que lo personal y lo colectivo siempre van juntos. Así que bueno, empecé este camino de dar talleres, activando 14 códigos intraterrenos, ya te digo, desde Ushuaia, y se me fue presentando en sueños y en meditaciones que tenía que seguir el camino. Seguir por Chile, subir por la cordillera hasta Colombia. Estuve en Colombia dando talleres, activando y trabajando con muchísimas hermanas y hermanos también, que les agradezco infinitamente todo lo hermoso que vivimos allá. Y así la energía me trajo hasta aquí, a México. Aquí en México voy descubriendo que es como el corazón del norte, ¿no? De esta energía de la diosa. Así que feliz de ir comprendiendo y tomando conciencia, porque la conciencia sabemos que es luz, de cada paso que damos y para qué lo estamos haciendo, ¿sí? Así que mi tarea en este momento tiene que ver con eso, con la activación de la diosa en cada una de las personas que resuenan en esto y al mismo tiempo en un trabajo colectivo. Y ahí tiene que ver con la otra pregunta que vos me decías, cómo habría sido mi despertar espiritual y todo esto, que lo cuento en las diferentes entrevistas. Empecé ya entrada en edad, siempre digo, después de los 49 años me vino el despertar y fue como vaciar toda mi mochila de esos primeros 49 años y volverme a conectar con mi ser, ¿no? Con mi ser superior, ver para qué estaba aquí y qué era lo que tenía que hacer. Volver al desarrollo de mi percepción, que lo había bloqueado, volver a sentir la conexión con los hermanos estelares, volver a sentir el origen mío
por dónde había pasado mi alma en todas estas encarnaciones anteriores que había tenido en la Tierra. Y bueno, como tú sabes, como seguramente la gente que nos escucha sabe, cuando uno empieza a hacer un trabajo de liberación kármica, es un despertar espiritual, porque vamos recordando, ¿no? Recordando por dónde pasamos, para qué, quiénes somos, qué estamos haciendo, y todo se va como integrando, integrando en esto que es mi tarea actual, que es la activación de la diosa. Porque tú sabes que en el planeta, todos estos siglos anteriores, como explico en los talleres, estuvo predominada por la energía masculina, ¿sí? Sí. Que no tiene que ver con la presencia del varón o la mujer, ¿no? La encarnación es diferente, porque cada uno de nosotros fuimos encarnando en varones, mujeres. No define, ¿no? La encarnación física que tenemos. Es la energía. Todo este tiempo predominó la energía masculina. La energía masculina es una energía poco receptiva, es una energía conquistadora, es una energía muy activa que no puede parar, y bueno, y así fue como todos estos tiempos vivimos. De manera exagerada, talando árboles, sin respetar a la diosa, contaminando ríos, contaminando mares, haciendo ciudades con construcciones, bueno, que no nos han llevado a un buen camino, ¿no? Entonces, como todo es perfecto y todo se va regulando, a partir de ese predominio, empieza a aparecer la fuerza de la diosa, que no es más que la fuerza de Gaia, y a su vez la fuerza de la matriz creadora, que es esto que estoy enseñando en los talleres, que es esa fuerza original de la energía femenina que nos originó, que nos manifestó, ¿sí? Y que sin querer nos hemos olvidado, sin querer, o por diferentes proyectos que hubo sobre Gaia, que ese es otro tema. Muy bien, es muy interesante esta parte, pues, de tu labor, ya que como mencionas, hasta hace tiempo, pues estuvo predominando la fuerza, pues, masculina, la fuerza del hombre, y pues bueno, lo podemos ver desde textos antiguos donde siempre se menciona el hombre, siempre está por arriba de la mujer en esta fuerza, pero en la actualidad está el despertar o está en equilibrio esta parte de la fuerza femenina. Y bien, tú vas a estar como ponente en el taller, que va a ser taller conferencia con Marta Briceño, que se llevará a cabo el día 29 de marzo aquí en la Ciudad de México. Entonces, también hay muchas dudas en cuestión de qué se va a hacer, si nada más va a ser quizás alguna conferencia, pero en tu caso vas a estar realizando prácticas, talleres, terapias quizás, o también van a estar enseñando la técnica que tú estás manejando o algo así. Cuéntanos un poquito al respecto sobre eso. Bueno, el encuentro es un encuentro pulsado, como tú dices, por la hermanita Marta Briceño y por 10 almas más que nos vamos encontrando ya en varios encuentros, ¿sí? Porque fue realizado, el encuentro se llama Misión de Vida y Expansión de la Conciencia. Lo realizamos ya en Chile, en Perú, en Argentina, y bueno, y ahora venimos a México a hacerlo. Y lo hacemos así de manera grupal porque estamos con la certeza en nuestro corazón que cuando nos unimos todo es más fuerte, ¿no? El trabajo es personal, pero a su vez es colectivo. Entonces, este grupo de almas que organizamos este encuentro de expansión de vida y misión de vida y expansión de la conciencia, proponemos que en estos encuentros las personas se encuentren consigo mismas. Así como nosotros les compartimos nuestro camino y nuestro despertar espiritual y nuestras técnicas que nos han llegado desde nuestro canal, porque cada una de estas ponentes, que somos varios en este momento en México, creo que vamos a ser 11, lleva lo que su canal le ha brindado, ¿no? En el caso personal, el canal de Mariam me ha brindado esta conexión con la matriz creadora a través de la energía intraterrena y la activación de 14 códigos. Esto es lo que yo les voy a ofrecer en ese encuentro y es lo que estoy ofreciendo en los talleres aquí en todo México, ¿sí? Después cada uno tiene su don, porque de esto se trata, de compartir su don, ¿no? Somos todos y todas sanadoras y sanadores en general, ¿no? Nuestro canal está al servicio
de la sanación, que la sanación como liberación, liberación kármica, que esto que te explicaba hace un ratito, que les explicaba hace un ratito, que estamos todos despertando. Entonces, en este proceso de despertar, a veces el proceso de sanación tiene que ver con un proceso de liberación, ¿sí? Muy bien, interesante. Y pues a todas aquellas mujeres que quieran activar esta parte de los 14, ¿los 14 qué eran? Son 14 frecuencias y es para Frecuencias. mujeres y varones. Exactamente lo que iba yo a decir. Aquellas mujeres, pero también qué pasa con los hombres. O solamente mujeres o también hombres, pero bueno, está esta parte de la energía femenina. En nosotros los hombres que también queremos despertar o queremos sentir esa energía. Entonces, ahorita yo creo que en los tiempos que están con mayor frecuencia en estos tiempos, pues yo creo que sería como algo más fácil, una herramienta que nos ayude pues a comprender y a equilibrar más esta parte de la energía femenina. ¿O qué nos puedes comentar? Cuéntanos. Sí, desde lo más profundo de mi corazón siento que es un desafío, ¿no? Que los varones particularmente, porque las mujeres fluyen en estos talleres, los varones están como más, ¿y qué, de qué se trata? ¿Y cómo es? ¿Y cómo sigo la huella de la diosa? ¿No? Como que les da miedo por las creencias limitantes que nos han educado y nos han llenado de chips mentales donde apareciera que tener la posibilidad de conectarte con la diosa te va a hacer femenino. ¿Y cuál es el problema que te haga femenino? Si nosotros también tenemos la energía masculina interiorizada, las mujeres a veces también exageradamente hemos sido masculinizadas, ¿no? Todo esto que aparece de lo feminista y esa fuerza es una masculinización de lo femenino. Entonces, evidentemente tenemos que entrar en la posibilidad y en la conciencia de equilibrar estos 14 códigos. Ayudan a ese equilibrio. Además, les enseño técnicas de meditación y técnicas de respiración para poder equilibrar, ¿no? Nuestra parte magnética, que sería la femenina, y nuestra parte eléctrica, que es lo masculino. El punto es que no vamos a lograr el equilibrio de las dos energías si primero no interiorizamos la femenina, que es lo que ha sido como omitido, ¿no? Por eso lo del arquetipo de la Magdalena. Tú sabes que durante 10, hace 10 nadie hablaba de la Magdalena, ¿sí? Recién ahora se está poniendo el tema sobre la mesa, y bueno, ¿quién fue esa mujer? ¿Por qué no se la nombró en la historia? Si de verdad era la compañera de Jesús, o de Yeshua, o como le quieran llamar, ¿sí? Entonces, ella con su arquetipo viene a mostrarnos que en verdad tenemos mucha resistencia. Enjuiciamos, ¿sí? Le ponemos juicio, le ponemos carteles, y no podemos abrirnos a al amor incondicional que trae la diosa. Entonces, ese proceso es a lo que los invito en el taller, ¿no? ¿Cómo nos abrimos a ese amor incondicional? A nosotros mismos, interiorizando la fuerza y la energía de la diosa. Y ahí también les enseño muchísimo, esto también lo relacioné y me llegó. Tú sabes, no sé si la gente que nos escucha conoce las escuelas de la magia sexual e Isis y todo lo que implicaba el tema de las Isis sin velo. Hay muchísima información que me viene llegando. También estos días me llegó, para mi sorpresa, un tema muy puntual en relación a la serpiente como esa figura en diferentes culturas de acá de América, que representaba a la guardiana del fuego. Y que la serpiente tiene que ver con nuestra energía sexual, que se mal llamó en las religiones Kundalini. Y te digo por qué me llega que se mal llamó Kundalini, porque Kundalini significa el fin de la cunda. La cunda eran todos esos demonios, según estas creencias, que teníamos en el coxis. En realidad, lo que teníamos y lo que tendemos que tener en el coxis es la fuerza vital de la serpiente sagrada. Ajá, ¿Sí? sí. Entonces esto por diferentes creencias limitantes se trastocó y se invirtió y se modificó el significado. Y así nos fuimos alejando las personas de esa fuerza vital que está en nuestro coxis, que si sabemos con respiraciones y con trabajo movilizarla, nos da
la conexión con la creación, la conexión con lo más puro y lo más hermoso, que algunas creencias también lo llaman la iluminación, ¿sí? Y esto tiene que ver con la energía de la escuela de Isis, porque ellos, los que eran iniciados de la escuela de Isis y de Horus, sabían esto que les estoy contando. Y parece que también fue una información que se tergiversó, se complicó y no aparece en la humanidad como algo simple, ¿sí? Entonces ahora algunos comunicadores lo estamos diciendo de manera simple. Mira, tu fuerza vital está en tus caderas, está en tu coxis. Tus serpientes sagradas, porque son dos, la femenina y la masculina, que suben por tu columna, están ahí a tu disposición. Son parte de la creación. Es como volver al origen, ¿sí? Así que bueno, todo esto es lo que estoy compartiendo y lo que les estoy recordando. Primero lo recordé y me lo hicieron recordar, y bueno, y ahí lo voy compartiendo. Tú vas a estar para el día 29 de marzo, entonces compañeros, compañeras, seguidores del canal, y pues bueno, solamente para decirles que ella va a ser una de las ponentes, recordarles, y pues bien, vamos a hacer lo siguiente: si están viendo este video, compártanlo, están a tiempo para que ustedes no se pierdan más información, sobre todo pues las técnicas que ella va a estar dando para esta parte de los 14 energías que nos mencionaba hace ratito, y sobre todo pues no se pierdan nada, tanto hombres como mujeres, esta información. Y bien, Vanessa, pues ya nos platicaste cómo es que pues tú inicias, te inicias, empiezas a recibir información, y si la gente quiere contactarte pues ahorita que andas aquí en la Ciudad de México o en todo México, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que puedan contactarte o cómo pueden contactarte. Mira, para que vean mi tarea, les sugiero que entren a un canal de YouTube que se llama Vanessa Montserrat Tierras de Amor. Ma, ¿Sí? okay, ajá. Es un canal de YouTube. Eso es lo más sencillo. Luego tienen la red de Facebook, Vanessa Montserrat, autora, y también hay un Instagram. Desde ahí me pueden escribir y vamos conectando. Después también estoy en el WhatsApp. Si quieren les dejo el número mexicano, a ver si lo encuentro. Tenemos un número mexicano, pero lo más simple es que entren a las redes, porque en las redes ahí van viendo los talleres que vamos organizando con diferentes hermanitos y hermanitas de acá. Ayer hicimos uno y bueno, ahí es donde nos conocimos. Y vamos a hacer, me están organizando otro para el 22 y el 23. Y estamos definiendo el lugar y esas cosas. Así que lo mejor es que la gente me siga en las redes, sobre todo en Facebook, para ver dónde va a ser el taller. Y lo que te quería decir es que el taller del encuentro de expansión de vida, perdón, misión de vida y expansión de la conciencia, empieza el día 27 de marzo, ¿sí? Y que para inscribirse tienen que hablar con Adriana Santana, que también está en las redes de Facebook. Y ella sí está dando su teléfono. ¿Lo tienes allí? Adriana, sí. Claro, para que la gente sepa que puede hablar con ella para inscribirse y averiguar más cositas. Ok. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Bueno, comienza 27 el taller, 28 y claro. 29 de marzo, ¿verdad? Sí, exactamente. Perfecto, sí. De todas maneras, aquí se está posteando el flyer sobre la información y sobre los ponentes que van a estar ahí. Y pues bien, pues solamente me queda más que agradecerte, Vanessa, y pues desearles mucho éxito y que mucha gente asista, porque realmente va a ser sorprendente lo que va a pasar ese día ahí, ya que se encuentran muchas, muchas fuerzas pues muy bonitas. Realmente van a cambiar la manera de ver pues esta parte de lo espiritual, y además se van a llevar pues un regalo muy grande como la activación de lo que tú vas a hacer, compartir pues las técnicas. Y pues a ustedes, compañeros que nos están mirando otra vez, compartan este video, compártanlo con sus seres queridos, compartan a quien ustedes quieran, no olviden suscribirse y sobre todo darle manita arriba.
Ya para concluir, Mira, aquí Vanessa. me... Sí, Sí, si dime. me permites, encontré el número de teléfono mexicano. Ok, perfecto. Si quieren escribirme, mira, es 55-78-84-13-41. ¿Sí? Muy bien, ¿Va de perfecto. nuevo? Sí, está apareciendo también en estos momentos y pues la gente interesada pues va a tratar de contactarte y seguirte sobre todo en las redes sociales para que vean dónde vas a estar y quizás la gente que se encuentre más cerca o si realmente les interesa mucho pues venir desde otro estado, quizás desde otra parte del país o otra parte de pues del país, ¿verdad? Entonces pues acá los esperas con los brazos abiertos y pues nuevamente decirte muchas gracias, Vanessa. Pues yo pienso asistir al evento, no sé si 27, 28, 29, pero ahí vamos a estar y sobre todo pues apoyando al equipo y pues Gracias. gracias nuevamente y algo que quieras, con qué quieras Muchas cerrar. gracias. Bueno, desde mi actitud de agradecimiento a todas y todos los mexicanos, y bueno, a vos en particular que hiciste esta nota, a las chicas que me prestan un poquito su habitación aquí, que estoy recién llegada, y bueno, cerrar con, me llegaba hoy temprano, que conecten desde el corazón, ¿sí? Porque aquí estoy en el corazón de México y hay un pulso hermoso, muy dorado, en el que lo podemos expandir todos juntos y todos juntos, ¿sí? Que evidentemente está pasando algo nuevo, que nos está llevando a otra vibración, ya les digo, no es personal, es personal y colectivo, colectivo y personal. Así que bueno, ojalá lo sientan en la vibración y en las diferentes redes que estamos. Gracias, Gilberto, muchas gracias. Pues gracias a ti y a ustedes y nos vemos en cualquier ratito te vamos a invitar nuevamente al canal y pues agradecerte nuevamente. Que tengas bonita tarde y Gracias. pues ustedes también. Igual. Adiós. Adiós, gracias.